Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Como sabéis, estamos a tope en diciembre, un vídeo cada día, así que no os perdáis ninguno. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un montón de cositas que he ido comprando a lo largo de octubre, noviembre, diciembre para el Christmas Hack, algunas manualidades, scrapbooking, quiero empezar a hacer scrapbooking algún mes y tal, y algunas cositas de Navidad que he comprado. Entonces, todas las cosas que os voy a enseñar son, hay cosas del Lidl, cosas del chino, porque he encontrado un chino donde tienen un montón de cosas de scrapbooking, la gran mayoría de cosas son de allí. Y tengo alguna cosa también de Lazy Cat, que es una web donde puedes encargar un montón de cosas así baratas de scrapbooking y tal. Así que no me enrollo más, vamos a empezar porque es un montón enorme. Lo vino el chino, es súper mono, me costó 4,5 euros, me parece. Es un árbol de plástico, pequeñito, es de 60 centímetros. Mi intención era ponerlo aquí detrás, pero como veis, no cabe. Así que tengo que hacer algún invento para poner algo de decoración aquí y ya veré qué hago. Pero este le voy a poner una guirnalda de luces chiquitita que tengo y lo pondré en el despacho, porque mira, me hace mucha gracia, es precioso. Y quiero poner el grande en el comedor, así que no pinta mucho tener dos árboles en el comedor. En Lazy Cat vi esta guirnalda y la cogí, es de madera y pone pues Merry Christmas con dos renitos. Mi intención es colgarla abajo en la chimenea, en la pared de la chimenea, con un par de chincheritas o algo, porque es súper cookie. Así que la compré para decorar. Más cositas de Navidad. Esto es de Lidl, esto sí me acuerdo que era de Lidl, que es como, yo qué sé, una cosa de espuma rara de copos de nieve. Pero también creo que la voy a recortar y la voy a utilizar para decorar la madera de, en plan, como un tapetito encima de la chimenea donde voy a poner alguna vela y alguna cosa así. Luego, de Lidl también me cogí estas pincitas, que son pincitas blancas y rojas con, bueno, con forma de arbolito de Navidad, para algún do it yourself que quiero preparar. Y luego en el chino me compré varias, un par de cintas para envolver los regalos y preparar las bolsitas de regalo de este año. Y también compré un par de bobinas de hilo, de este que es muy finito, como para hacer pulseras estas de macramé y demás. Igual para atar las bolsitas de los regalos o incluso pues para hacer alguna pulserita o algo así que se pueda aprovechar. En el chino también compré esto, que son tags, etiquetas para poner el nombre de para quién es el regalo. Porque les tengo bastante manía las pegatinas estas de para, no me acaban de gustar. Entonces cogí estas, que son pues etiquetas con motivos navideños y que nada, que las atas al regalito. Y es muy cookies. Tres cosas son de Lazy Cat. Estas son pegatinas, pero son pegatinas de Navidad porque eran baratillas y me hizo gracia, son muy monas. Y dije, toma, las voy a poner ahí para aguantar las etiquetas, el hilillo de las etiquetas, pues pegarlo al regalo directamente si no tienes donde atarlo. Y esta me la regalaron con el pedido de Lazy Cat. Es una tarjeta de estas que se monta en plan 3D en forma de árbol de Navidad, que también me pareció muy cookie. Entonces, estas son las cuatro cosillas que he cogido así de Navidad. También he comprado una guirnalda de estas para el árbol y tal, pero bueno, que tampoco... Esta es la bolsa de cosas de scrapbooking y demás que os tengo que enseñar, así que... Vamos a ver por dónde. Ahora vienen un montón de cosas random, ya os aviso. Esto lo cogí de Lazy Cat, es una chapita de estas metálicas que pone toilets, en plan, el baño, porque en el baño de abajo mucha gente no acaba de entender que eso es un baño, entonces lo voy a colgar en la puerta para que se entienda. Diría que estas también son de Lidl, son pincitas con una pizarrita para poner nombres y demás, y he pensado en usarlas en algún do-it-yourself que tengo pensado con fotos y una cuerda y demás, así que las usaré para eso. Luego también tengo cucharas de madera, que es para una receta del Christmas Hack. Más etiquetas para los regalos. Estas son bastante simples, que si no las gasto Navidad las puedo utilizar para cualquier otra cosa, un cumple o algo así. Son así de cartón con motivos dorados. Esto también me lo compré en el chino y es un pack de postales que son pues para hacer scrapbooking y demás con quotes y en plan... No sé, esto era muy random, no sé exactamente para qué lo voy a usar, pero me parecieron súper chulas, así que las cogí para hacer los álbumes de scrapbooking. También me cogí esto, que son letras de estas de pegatinas para los álbumes de fotos, poner los sitios a donde vamos y demás. Paquetes de bolsas transparentes para los regalos este año. No sé si os acordáis que el año pasado hice unas cucharas de chocolate y las envolví y las puse todas monas, pues este año lo mismo, lo único que las he cogido en color rojo son bolsitas con puntitos rojos, así más navideño. Y pues luego los ataré y les pondré las etiquetitas y demás. Esto es para los regalos. Más cosas de scrapbooking. Me compré este pack, a ver si no tiro nada. Me compré este pack, que es un pack de papel estos de scrapbooking, manualidades, con fondos diferentes en tonos lilas, que me gustaron mucho para eso, para los álbumes, o para hacer un regalo, una tarjeta o cualquier cosa. Después en el chino también me compré estas mini pincitas para hacer lo del do it yourself, de colgar fotos en un cordel. Y me compré estas pincitas,
y este cordel así marrón gordito que me pareció muy mono, muy rústico, para hacer algunas cositas de decoración que tengo planeadas hacer. Perdonad que todo el rato esté mirando hacia abajo, pero es que estoy controlando de que no se me caiga nada de lo que me he puesto en la falda, porque es que si no lo tengo que ir cogiendo y es un rollo. Vale, ahora tengo un montón de sellos por enseñaros, porque el año pasado me compré algunos y los he usado bastante y me hizo gracia y dije, va, voy a comprarme algunos. Entonces este año me lo he currado un poco más y me he comprado esto, que es un pack de sellos de estos de goma, con los números y algunas figuritas, en plan un clip, una mano y cosas así. Me pareció bastante práctico, en plan para poner fechas de las fotos y cosas así, así que me lo cogí. Y luego también me cogí este, que es uno de estos que vas girando y cada vez que de esto pues es una cosa diferente. Y luego hay en plan feliz cumpleaños, te quiero, para ti, felicidades, cosas así, es muy variado. Esto y esto es de Lazy Cat. Estas dos cosas raras que no sé cómo se llaman, bueno, es tinta para los sellos, pero en unidosis, que tienes un color en cada lado, entonces lo que haces con esto es pintar el sello, que me parecen bastante más prácticos cuando tienes sellos como plan... este, que son cuatro formas así en uno, entonces si solo quieres usar uno, pues con este es más fácil delimitar lo que quieres pintar. Entonces me cogí estos dos, que uno es naranja y verde y el otro es rojo y rosa. Y de sellos me compré también estos tres, que son de Lazy Cat, que dos son así como con forma... uno es un mandala de flores, el otro es un mandala más así tradicional, digamos. Y luego un pack que son como florecitas, copitos de nieve extraños. De Lazy Cat todo esto. En Lazy Cat también me cogí esto, que es una washi tape con formas de, bueno, flores de cerezo, flores de sakura, que me pareció súper bonita. No las estoy usando mucho porque es que a veces me da pena, y tampoco porque no me he puesto a hacer los álbumes ni más, pero es que la vi y fue como me encanta, la tengo que coger. Me cogí esto, que son letras estas de madera, que no sé si las pintaré o algo, para son para ponerlas aquí en el fondo, que son la C y la H de Christine Hack, y me hizo gracia. Y en el chino también me volví un poco loca con la purpurina, porque me he comprado tres botes. Uno es purpurina suelta plateada, de la normal. Luego me compré pegamento con purpurina roja y pegamento con purpurina verde para do it yourselves de Navidad, y este también es para preparar algunas cositas que tengo pensadas hacer. Y bueno, también sirven para decorar tarjetas y cosas así, así que... Vale, ahora os voy a enseñar dos cosas que son bastante distintas y que no tienen mucho que ver con todo lo que os he enseñado ahora, pero bueno, son dos caprichos que tenía y que me he acabado dando. Entonces, primero, os enseño la cosa freaky. Esto es un kit básico, muy básico, de Hama Vips del chino, ¿vale? Es que lo vi y dije, jolines, hace mucho tiempo que quiero probarlo, con Enrique también decíamos que queríamos probar de hacerlo, así que me compré el kit este que viene con colores así muy básicos y una... plataforma de esto. No tengo ni idea cómo nos saldrá, pero bueno, es una cosa que me apetece mucho probar, en plan un domingo por la tarde o algo así. Y somos muy fans de las cositas que vemos así frikis, en plan Pokémon y cosas así en los Hama Vips, para hacer posavasos, mandalas he visto incluso, así que creo que me voy a entretener mucho con esto y al final va a acabar siendo un vicio y me voy a comprar más. Pero bueno, estos son del chino, o sea que veremos cómo van, si no ya tengo pensado comprarme los, digamos, los oficiales originales. Las otras... dos cosas es esto. Esto lo viene en chino también, ¿vale? Y hace mucho tiempo que quiero comprarme pinturas. Esto es un set de estos para niños, es de Carioca, así que me hizo bastante gracia porque digo, bueno, no será tan malo. Y son temperas, son plan mini tubitos de varios colores, y me compré un kit de pinceles del chino, pero dije, bueno, mira. Pintar es una cosa que a mí me gusta mucho y hace bastante tiempo que estoy viciada a pintar mandalas y cosas así con rotuladores, pero echo de menos la pintura. Yo antes pues tenía pinturitas y tenía acuarelas también. Acuarelas es lo que más me gusta en verdad, pero quería darle una oportunidad a las temperas. No sé si lo he dicho nunca en algún vídeo, pero mi madre era pintora, o sea, mi madre dibuja y pinta súper súper bien. Yo creo que de ahí me viene, yo dibujo fatal, pero lo que es pintar me gusta mucho, simplemente en plan colores y cosas así, pues en plan muy abstracto, que yo me distraigo pintando y mandalas y cosas así, me gusta. Así que de cara al año que viene, una cosa que quiero volver a hacer es en plan dibujar, pintar. Por eso al aprovechar que quería hacer do it yourself y demás, me he comprado más cosas de scrapbooking y tal, porque el año que viene quiero hacer en plan diarios de arte, de estos que hace mucha gente, que lo he visto por YouTube y me ha hecho mucha gracia, en plan cada mes hacer, pues poner las fotos de aquel mes y pues pintar o hacer lo que sea. O tengo el destroza este diario, así que eso también le quiero dar una oportunidad, así que no sé. Decidme si os haría gracia ver vídeos así más de artísticos, no sé cómo llamarlos. Así que si tenéis alguna idea así de vídeos diferentes de arte, de pintar o de estos de diarios de arte y estas cosas que os digo, pues dejadme las ideas abajo en los comentarios, porque de cada año que viene las voy a necesitar porque quiero hacer más vídeos así.
y diría que ya estamos. Y eso era todo lo que tenía que enseñaros para el vídeo de hoy. Como habéis visto, hay varias cosas que son para el Christmas Hack, algunos vídeos que quiero preparar en plan regalitos, también algún do it yourself en plan de decoración y demás, así que ya veremos a ver qué tal me sale y qué hago con todo esto al final. Así que eso es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo, como siempre, tanto para el Christmas Hack como para en general, me podéis dejar vuestra opinión, vuestras ideas abajo en los comentarios, que yo los leo todos, ya lo sabéis. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, recordad que mañana tenemos otro capítulo del Christmas Hack, porque esta locura dura hasta el 31 y tendréis un vídeo diario cada día, así que espero que os guste. Y nada, que nos vemos mañana. ¡Adiós!